Hace unos 3 años atrás o un poco más, empezamos una gestión para ver la posibilidad de retirarnos del Comité de Cuenca, para lo cual hicimos una primera asamblea que era para ver qué productores estaban de acuerdo con retirarse del Comité de Cuenca y tuvimos una abrumadora mayoría para retirarnos. Eso fue todo certificado, fue con actas y todo como corresponde. Como nos dijeron que podía haber gente que no estaba de acuerdo con retirarse, hicimos una segunda asamblea en donde habilitamos un libro de oposición, en donde al terminar la asamblea nadie firmó el libro de oposición, por lo que se volvió a ratificar por segunda vez que la gente quería retirarse. El argumento es que estimamos que el costo es demasiado alto por lo que recibimos en obra. Y completando el comentario anterior, la tercera asamblea también dio el mismo resultado, con una mayoría absoluta de gente que quiere retirarse del Comité de Cuenca. Ese es un poco nuestro reclamo y es siempre el mismo. Esto ya haciendo un poco más de historia, en el 88 ya hubo un reclamo en ese mismo sentido y con el mismo tema, es decir, un cobro que no se corresponde con los servicios brindados. El gran cáncer que tiene el Comité de Cuenca Castellano Norte son sus altos costos fijos. Por más que el gobierno le dé y le dé, tienen un costo fijo muy grande. En el año pasado, el comité gastó en total 13.400.000 pesos. Si yo punteo todos los gastos fijos que tengo que pagar sí o sí, aunque yo no mueva ni una máquina, que son personal, leyes sociales, seguros, limpieza, teléfono, etcétera, todo lo que se tiene que pagar sí o sí, aunque no se haga nada, nos encontramos con 6.200.000. Por eso nosotros entendemos que el sistema este que tiene el Comité de Cuenca, que es de tener máquinas, tener empleados, es absolutamente obsoleto. Hace 37 años atrás, cuando empezó el Comité de Cuenca, era distinto. Usted, un empleado, le hacía un recibo y ya está. Hoy día no, el empleado le cuesta tanto el sueldo como todos los aportes que hay que hacer. Además, el empleado pertenece al gremio de la provincia. Si en Santa Fe hacen huelga, este hace huelga también. Está todo encarajinado. Entonces, de esa manera, tenemos mucho costo fijo.